Damn. Y buenos y fabulosos días. Yo soy Gaby Moore Frank y esto es Y Tú de Que la Giras, porque en esta vida todos tenemos que chambear. Hoy nos acompaña un invitado bien especial, amigos. Él es actor, es director y además está en un proyecto padrísimo. Está presentando con su compañía Traxna Producciones una obra de Federico García Lorca, uno de los clásicos Yerma. Hoy nos acompaña en el estudio de Y Tú de Que la Giras. José López, el Grillito. Eh. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué Bendita. tal, José? ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí contigo esta mañana. Muy contento. Qué ¿Cómo bueno. estás? Bien, bien. Qué bueno, amigo. Pues cuéntanos cómo cómo va este proyecto. Cómo ve este proyecto de Yerma. En tus palabras, ¿de qué se trata la obra? Bueno, Yerma es la historia de una mujer, eh, pues que está ilusionada, recién casada, ilusionada con ser madre. Y el esposo no, no estaba ilusionado en lo absoluto con esto. Entonces, poco a poco esto va evolucionando a una obsesión muy profunda en, en Yerma. Y cuéntanos, amigo, este es, este es teatro clásico. Yo, yo estoy dando por hecho que todos mis amigos ya más o menos saben, saben de la obra, de qué se trata o conocen algo de Lorca. Entonces, mi pregunta es. ¿Por qué te decidiste hacer este proyecto? Porque es teatro clásico, es, es, es Lorca. ¿Por qué poner teatro de Lorca en 2023? Fíjate que el, el primer motivo es porque la literatura de Lorca me gusta mucho. Y después, porque ya al gustarme mucho Lorca, descubrí que Yerma ciertamente es un material de él que no es tan tan eh, conocido como La Casa de Bernarda Alba o como Bodas de Sangre, no que es esa trilogía que, que todo el mundo conoce, pero que Yerma es la menos. Entonces, a pesar de que le hemos eh, buscado y toda la gente siempre se queda como: ¿Yerma? ¿Y qué es Yerma? Entonces, descubro que no hay eh, tanto conocimiento de esta obra, así que había que manejarla. Sí, pues entonces descubrimos entonces que también eres un fan de, de la literatura de Lorca, porque decíamos, no, esta esta obra Yerma forma parte de las de la trilogía de obras principales de Federico García Lorca, que son La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre. Cuéntanos entonces, de la trilogía esa es tu favorita o cuál es tu favorita? Ay no, definitivamente mi favorita porque además de todo le he trabajado ya por muchos años la casa de Bernarda Alba. Sí, sí, la casa de Bernarda Alba tiene un, un encanto muy especial, o sea es algo, eh, ay no sé, tengo mucho cariño a la casa de Bernarda Alba. Ay amigo, yo yo voy a aprovechar porque estamos con estamos con otro fans de Lorca y yo también soy muy fans. De confesar. Digo, yo también, digo, este, pues tengo como mis frases, ¿no? Mis frases favoritas que digo, si en algún momento pudiese, a mí me gustaría llenarme todo el brazo de tatuajes de, de frases de Lorca, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna frase favorita? Algún, alguna frase, algún texto. Ay, de, de, de... híjole, es que fíjate que me encantan muchas. Justo como lo acabas de decir, y nos las hemos tomado... Justo para la promoción de la obra, ¿no? De pronto tomamos una frase eh, que te gustó. Bueno, el simple silencio, ¿no? De, de, de Bernarda, que es con el que cierra. Eh, silencio, ¿no? Sí. Es, es, es una palabra tan simple, pero además con tanto efecto eh, que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Claro, sí, porque estas obras están completamente llenas de poesía. Yo les, les comparto ahorita la frase que a mí me gusta, que les digo, si yo pudiera me la tatuaba, justo de esa obra de, de Bernarda Alba, de la casa de Bernarda Alba, que dice martirio cuando ya, este, se descubre, ¿no? Todo, que, que está Adela con el, con, con el Pepe y así, ¿no? Y le dice, este, le pregunta a Adela si lo quiere y le dice martirio, sí, déjame decirlo con la cabeza fuera de los esbozos, déjame, deja que el pecho se me reviente como un una, mar, con una, como una granada de amargura. ¡Le, Le quiero. quiero! ¡Ay, qué fuerte! Porque además los, los embozos pues eran esta, estos bordaditos que tenían las sábanas, ¿no? En, en, en la tela y entonces ahí estaba la pobre Martirio con las con las cobijas hasta arriba diciendo ¡Lo quiero, lo quiero! Y es que así es el amor, amigo. Así es el amor. Así es el amor y además de todo así son esta serie de también enfermedades o padecimientos que nos llevan a la obsesión, a, a la co-dependencia, ¿no? En el caso de Martirio, pues estaba enamorada de Pepe, o estaba obsesionada, porque pues eh, angustias era la única que podía tenerlo, entonces todas las demás pues necesitaban, no querían, claro. necesitaban tenerlo, entonces ahí era una complicación fuerte. Porque tengo entendido que estás ahorita en temporada con las dos obras, con, con Yerma y con la casa de Bernarda Alba. Así es, estamos alternando funciones. Eh, los días viernes y domingos eh, tenemos Yerma y los sábados Bernarda, porque ya íbamos a guardar a Bernarda, pero dije no, al contrario, creo ¿Qué? que es buen momento de, de sacarlas a las dos y además ahí vamos por la tercera. Ay, claro qué maravilla para todos los que somos fans de la literatura de Federico García Lorca, pues que sea nuestra oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, eh, yo creo que marzo, abril, todavía no tenemos fecha, porque primero hay que empezar con todo el trabajo de, claro, de sí, investigación y luego el trabajo de mesa y todo esto que que debe ser profundo. O sea, no puedes llevar un trabajo pequeñito para investigar a Lorca. Y claro, yo creo que sí, ya no. marzo, abril estaremos eh, empezando a desempacar la tercera. Oye, cuéntame, ¿cómo le hiciste, por ejemplo, en esta en esta parte de los textos de Yerma que vienen que vienen, ¿no? Así específico. Este texto es cantado, estas son voces, esto, o sea, ¿cómo le hiciste en estas partes que son como como sonidos que acompañan la obra? Mira, estamos ciertamente cantando porque yo les digo que Lorca tenía la visión de de hacer musicales desde sus entonces. Entonces, Yerma es un musical, ciertamente, o sea, tiene fragmentos que son cantados, la canción de las lavanderas, por ejemplo, ¿no? Que me encanta cada vez. Y no sabes, fue una exploración padrísima, porque es encontrarle la música sin tener que repetir, porque dices, bueno, mucha gente se va y ya, ya está a la mano, un chorro de videos, ¿no? No, o sea, hay que crear. Entonces en, fueron ellas mismas buscando por sonidos y por este aplausos y cosas así, porque bueno, el texto dice que hacen sonido con la misma ropa. Entonces ellas están lavando sí. y están haciendo. Y luego vino también la ayuda de Alonso Hernández, que, que es finalista de La Voz México. Entonces bueno, pues tiene toda la noción y empezamos okay. a explorar entre todos y él hizo una propuesta de voces. Y se empezó a manejar y ahora es un número padrísimo Está padrísimo ese número porque además el río se, se escucha con un, un palito de lluvia wow. Y estás viendo por detrás la cascada y entonces está padrísimo esa escena ¡Qué padre! Entonces todo ese, todo ese efecto sonoro que te ha de envolver en toda la experiencia Porque además también amigos la escenografía es como inversiva ¿no? Es también como como que entras al comedor donde, donde está Yerma, ¿no? Eso es padrísimo y a la vez también desafiante, porque para la casa de Bernarda Alba el espacio que es el aula magna del Instituto Cultural Helénico está padrísimo, pues ya está dado, tenemos una casa, tenemos una chimenea, todo está padrísimo, pero cómo le haces para convertir un aula de este tipo en, una, en, en un campo, Claro, sí, cómo no. vas transportando bueno, una de escenarios. Es Ajá. difícil, entonces empezamos a buscar justo esto, las sonoridades y los multimedia, que además están presentes también. Baja. Y esto lo buscamos porque dices, bueno, los jóvenes no están tan interesados. Jóvenes me refiero a los adolescentes realmente, no están tan interesados hoy en día en ir a ver teatro. Y clásico es todavía un poquito más difícil. y Entonces, había que conectar la tecnología con ellos. Y lo encontramos ahí en el, en el multimedia y eso está también bien padre. Qué padre que pudiste como adaptar la propuesta y meterle esta parte de, pues, hacerla actual, ¿no? Y en, esa, y en ese tema va mi pregunta. ¿Tú crees que el, los temas que trata Yerma siguen vigentes? Por supuesto que sí. Pero ha pasado una cosa a la inversa. Hoy por hoy… La mujer tiene poder de decisión sobre su cuerpo. Entonces, ella podría decidir sí o no ser madre, incluso con el esposo o no. Claro. Que sí, es un por... tema que en Yerma está, eh, pues todavía hay mucho tabú en ese sentido, y ella dice: No, eh, antes que todo está mi, mi, mi dignidad y la protege, eh, y además de todo el, el linaje que trae, ¿no? Entonces, no, no se atreve. Y tiene una oportunidad en la historia y no se atreve. Y hoy por hoy no, hoy por hoy una mujer decide ser madre, es madre, decide no ser madre, sí. no es madre, ¿no? Hoy en día es más fácil que un varón esté buscando dónde lograr ser padre. Claro, y ya no tenemos como tanta presión como sociedad que justo es lo que yo creo desde mi perspectiva personal que es lo que quiso decir Lorca con esta trilogía de obras, ¿no? O sea, vean cómo la sociedad le impone estos criterios a las mujeres y las mujeres los siguen al pie de la letra, ¿no? Y, y ahora ya no estamos en esa en ya esa no. etapa, ¿no? Ya está la liberación femenina, pero qué importante es conocer esta parte, ¿no? Esta parte de esta parte de la historia que no la podemos omitir. Fíjate que de pronto ya ves que vino toda esta parte en la que querían querían modificar las historias, ¿no? Que si el beso de la bella durmiente no debe ser, que si entonces sí, sí, y dices sí, sí. no, o sea sí es importante si lo ves como un referente de lo que no debía suceder. Hoy por hoy la la sociedad está más eh, libre en todos los sentidos, ¿no? Ya no tenemos tanta presión religiosa, social Incluso cultural, ¿no? Cada uno jala donde tiene que jalar, sin necesidad de estar todo el tiempo reprimido en, en todos esos aspectos. Claro. Oye, amigo, y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia ya, pues, dirigiendo, ¿no? Con el equipo de actores. ¿Cuántos actores son en escena en Yerma? Es variable, porque vamos modificando un poquito el, 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 el elenco cada ocho días, pero, pues, de entre 20 a 21 personas, estamos todo el wow. tiempo, es un elenco grande. Eh, eh, por ahí tienes unas imágenes. Sí, un, porque un además las obras, o sea, las obras de Lorca son también de kilométricas de personas, ¿no? De, o sea, yo te insisto que de veras si Lorca hubiera estado en esta época, sí, haría musicales eh, así eh, de, de 40 <laughs> personas en escena. Le encantaba, ¿no? Este son son elencos muy grandes. Ya desde la casa de Bernarda Alba que tenemos el elenco tan tan grande. No, bueno, Bodas, o sea, Bodas es un claro, elenco enorme. Bodas es... Es, es mucha enorme, gente. sí. Que también qué bonitos textos, ¿no? Ese de, de con un cuchillito que apenas si cabe en la mano. Y sí, o sea, con ese cuchillito que apenas si cabe en la mano, con ese se mataron. ¿no? Sí, o sea, hay tanto, tanto, Ay, no. tanto, sí. Y es que es así. O sea, a veces, y déjate un cuchillito, las palabras, ¿no? A veces hay palabras así chiquititas y destrozas a la gente con dos palabras. Sí. Así sí, es. sí, es cierto. Y entonces, cuéntanos, amigo, ¿cómo, ¿cómo te fue en esta parte de la dirección? ¿Qué tal te acoplaste con tus actores, tus actrices? Padrísimo, padrísimo, porque ya eh, casi todo el equipo, eh, incluso el equipo creativo, tenemos años trabajando juntos. Entonces. Es, es estar en casa sabes es estar en casa es estar jugando desde que empezamos a hacer el, el, la lectura a, a las investigaciones a todo esto es estar jugando entre amigos está bien padre la verdad es que y, no, no y me fue tan no es, difícil no es la primera vez que pones este proyecto no que, que te interesas por montar este pues un texto de estos clásicos sí no 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 definitivamente no y como te digo Bernarda tenemos seis años ya en escena Vamos a... Ah, pues eso además, déjame decírtelo, develamos una placa el día 16 de diciembre, wow. si Dios nos permite llegar a ello, una placa de 250 representaciones de, de Bernarda, que a lo mejor suena poquito para seis años, no. pero 250 representaciones es toda una historia. Claro, ¿no? Sí, lo que lleva, ¿no? El trabajo que conlleva llegar a esas 250 representaciones. Yo de gente, que... de experiencias, de lugares, sí. de vivencias, de aromas, de sabores, todo. Y de, de estar ahí, ¿no? Porque también creo que ustedes son una compañía de teatro independiente también, ¿no? Que no está, este, pues sí, solventada o gestionada por otra independencia que más bien se mantienen solos. Entonces, ¿qué tan difícil es como, como productor de teatro independiente hacer este tipo de teatro? Muy difícil, muy difícil. <laughs> lo más difícil es justo eso, llegar al… puedes llegar a, lo, al, a la oreja de la gente pero está difícil que llegues a su oído y está más difícil que llegues hasta el corazón. Entonces, hacer que la gente se interese, hacer que la gente vaya, es todo un reto. Sin embargo, ahí vamos, ahí vamos. Yo la verdad es que no me puedo quejar. Estoy soportado, además de todo, tanto emocionalmente como económicamente por mi madre. Ahí vamos ah, los bueno. dos echándonos la mano porque mi mamá empezó a, a involucrarse con esto. Y entonces ahí vamos sacando adelante todo este proyecto. ¿Y ella también se involucra en la parte de la actuación, en la parte escénica no, o solo ¿qué en la parte de que producción? No. Nada más en la producción y, y en el… Fátima, y en el... Fátima Granados. Granados. Sí, <laughs> así es. Eh, ella se involucra nada más en la parte de la producción y en la parte así como de, de estar pendiente de, 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 de qué hace falta no solamente en, en la producción, sino también con los chicos, ¿no? Con las claro, chicas. porque también es bien importante, ¿no? O sea, esta parte de la producción, desde conseguir y coser el vestuario hasta ver que cada luz esté en su lugar y que, ¿no? O sea, sí. Esta parte es bien importante. Saludos a Fátima de Granados. Sí. Besos, 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 besos a mi mamá, que seguramente que ahí está sentadita y a Claro, porque siempre también el apoyo de la familia es súper importante para que se pueda hacer cualquier proyecto, siempre que te apoyen, pues es lo más importante. Eso, eso es algo padrísimo, que eso es otra cosa que me encanta. Está gran parte de mi familia trabajando dentro de la producción desde siempre, entonces pues en ningún momento me siento fuera de casa. Qué padre, amigo. Y cuéntanos, ¿cómo fue que te decidiste, este, ya en otros términos, y hablando de ti como persona, cómo fue que te decidiste, pues, a la actuación, ¿no? A la, a la actuación y a la dirección, porque también tengo entendido que también estudiaste dirección, escénica, entonces cuéntanos. Pues es, es toda una historia. Mira, yo empecé a hacer teatro a los nueve años. O sea, era yo un chamaquillo. A los nueve años empecé eh, jugando al teatro con Eduardo López, que maravilloso director eh, muy disciplinado siempre muy recio de carácter pero si no fuera por eso no 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 lograría uno lo que logra no después de ahí me seguía haciendo muchos años de teatro con él él hacía mucho teatro eh, eh, pues infantil, hacía musical, hacía muchas cosas padres y después ya entonces yo me empecé a interesar por la dirección, pero él mismo ya se había dado cuenta de que yo era director porque yeah. desde que yo era niño me sentaba en la otra butaca y me decía, "Mira, ven, siéntate." Yo creo que era yo muy inquieto. No, no creo, definitivamente <laughs> era yo muy inquieto. Y entonces me decía, "Ven, siéntate, mira, te voy a explicar." Y entonces me empezaba a terapiar y este actor va a entrar de este lado, esto va a suceder así. Entonces me explicaba esta historia, siempre se las cuento porque es, es parte muy interesante. Eduardo López fue realmente eh, quien me empezó a inducir y yo me empecé a interesar por ello muy chico. A los 18 años ya tenía yo, no era Traxna Producciones, entonces era Traviesos por Naturaleza. Pero qué padre, qué padre hasta el… el bueno, es que así es, es, es su… El, la, la abreviatura, ¿no? Traviesos sí, por Traviesos naturaleza. por Naturaleza, Traxna. Exacto. Pero qué padre, porque sí, finalmente los actores somos niños que no dejaron de jugar, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces ya llegó un punto en el que dije, bueno, ya Traviesos por naturaleza, ya está, ya suena muy, muy, pues muy en la parte niño, ¿no? Entonces dije, pero tampoco lo voy a dejar y ya, y le corté Tra, de Traviesos de por naturaleza. Y así se quedó, después ya me interesé mucho en la dirección, empecé a estudiar dirección, me fui a la dirección en la UNAM y aquí estamos, dando lata. Y, y produciendo teatro clásico que también tanta falta nos hace aquí en aquí sí, en México porque sí. también son versiones que de pronto a lo mejor en la secundaria nos mandaron y luego ya las ¿Y qué dejamos. versión además no porque sí. no todo mundo tiene esa responsabilidad con, con, con el teatro y con la sociedad no y dices bueno me mandaron a ver la casa de Bernarda Alba cuál porque claro. porque casas de Bernarda Alba siempre hay no pero cuál cuál fuiste a ver no qué te ofreció qué te aportó qué te dejó no, 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 no es fácil, ¿no? Hay gente que nada más agarra el libreto y, ¡ay, pues vamos a ponerla! Y entonces se avientan así a la, sí, a la ligera sí, no. y no se puede hacer un texto, no se debe hacer un texto de este tipo con claro, y sobre todo, bueno, tú que estudiaste dirección escénica, pues también sabiendo pues esta parte, ¿no? de esto fue lo que nos quiso decir el autor y yo como director escénico, ¿qué es lo que yo puedo proponer al montaje? Entonces, también esta parte, ¿no? que me decías de que de que tienen los sonidos, de que tienen este otras intervenciones con proyecciones, ¿no? Eso es parte de lo que tú Tú pusiste de tu cosecha, de lo que tú dijiste, esto es lo que yo quiero que se visualice en el montaje, ¿no? Sí, tenía que ser genuino. Fíjate que Bernarda Alba, yo creo que todos los que estamos dedicados a esto, la hemos visto en chorro de versiones. Desde chico yo me acuerdo que me enamoré de la casa de Bernarda Alba cuando la vi en un deportivo de por allá por la Alcaldía Miguel Hidalgo, muy famoso, el, el Deportivo Pavón, y entonces fui a verla y me enamoré de esta obra. Y por supuesto, ya tu mente genera un archivo de lo que es esta hora. Pero cuando yo decidí por Yerma, me acuerdo que, bueno, ya había leído el libro, pero vi la película y hubo un punto de la película que dije, "No, no, no, espérame, stop." Y la quité, porque me di cuenta que esto tenía que ser genuino. Claro. No no podía tomar referencia de otros lados, ¿no? Entonces dije, "No, voy a investigar pero no voy a tomar como referencia otras puestas en escena, otra película, otra, no, todo tiene que ser de acá, de acá, lo que surge y eso es lo que vamos a masijar y eso es lo que tiene que salir. Ay, Entonces, sí, sí, porque también este es esta parte, ¿no? Nutrirte pero no contaminarte de las otras de las otras versiones, ¿no? O sea, checarlas para que tú puedas tener tu propia visión de las cosas. Exactamente, fue lo que yo quise generar con Yerma. Claro, ya después sí dije, bueno, a ver, ahora sí pero fue un proceso, ¿no? Entonces dije, a ver, a ver, ahora sí, vamos a ver. Y entonces empecé a revisar otros, otras propuestas, muy padres también, que además de todo lo que te decía, en Yerma solamente, en México. Solamente se ha montado dos veces antes de nosotros. Fíjate, dos veces. Sí, es, es poco conocida Yerma también. O sea, digo, la más conocida es la casa de Bernarda Alba y Yerma sí es de las, de las que menos se conocen. ¿Sí? Oye, cuéntanos ahorita, están en el Centro Cultural Helénico. No, en el Instituto Cultural Helénico. Ah, sí, en Ajá, en el Instituto, Instituto que son de dos este, dependencias diferentes, aunque están en el mismo eh, complejo, uh -huh. son dos dependencias distintas. Nosotros estamos en el Instituto Cultural Helénico en el Aula Magna que es ay bueno ya es mi casa me encanta el Aula Magna ya has estado ahí en otras en otras ocasiones ya 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 tenemos ahí eh, tiempo con la casa de Bernarda Alba nos recibe la licenciada Esmeralda de los Reyes que siempre es, es una cariñosa y, y nos, nos apapacha en el aula estamos haciendo ahí ya desde el año pasado la casa de Bernarda Alba por eso es que decidimos este año hacer la plaquita y que quede el el, 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 el que conste que estuvimos ahí tanto tiempo ¡Ay, qué padre! Pues ya nos estarás invitando, José. Claro que sí. Ya nos estarás invitando a la develación de las sí, 250. 250, <laughs> claro que sí. Esto es el, el día 16 y okay. además de todos los boletos van a estar abiertos a todo público. O sea, no, no va a ser como que solamente familiares y amigos. No, va a poder ir quien guste ir. No queremos todavía decir quiénes son los, los padrinos. Pero ahí los esperamos, por supuesto ah, que sí. Claro, con muchísimo gusto. Oye, pues recuérdanos ¿dónde podemos ver Yerma? ¿Cómo le podemos hacer para conseguir los boletos? Claro que sí, mira. Yerma está los viernes y domingos en el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico, que está en Avenida Revolución número 1500, está bien, bien cerquita del Metro Barranca del Muerto y de la estación, fíjate que apenas lo utilicé este fin de semana que tuve otra uh -huh. Tuve un evento con mi sobrina y dije, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? Estaba yo por ahí, por la condesa. Y dije, ah, por supuesto, el, ¿cómo se llama? El, el, el Metrobús. Metrobús, el Metrobús. <laughs> y me subí en el Metrobús. Fue súper rápido, me bajé en Altavista y ya estaba yo en dos minutos en el Helénico. O sea, está súper cerca del, del Metrobús de Altavista y del Metro Barranca del Muerto. Eh, hay estacionamiento también. Entonces, bueno, pueden llegar. Y los boletos están en boletopolis.com y también en cartelera de teatro. Pues ya lo saben, amigos, si ustedes quieren ir a ver Yerma, si quieren ir a ver esta propuesta escénica que seguramente les va a encantar, porque además está muy bien dirigida, muy bien hecha, vayan a verla ahí al Instituto Cultural Helénico. Así es, sí, sí, sí. sí. Y recuérdanos tus redes sociales, amigo, Bu también, por favor. Las redes sociales son: eh, en, estamos en X, estamos en Instagram y estamos en Facebook como Traxna Producciones. T -R -A, acuérdense de T-R-A, acuérdense, detrás de traviesos por y nada de naturaleza. Y yo, las mías son José. López. No es cierto, ese es mi correo. Ya anda dando mi correo. Este, eh, son José López el Grillito, mira, ahí está. Eh, José López el Grillito también, porque me gusta mucho atender a la gente por ahí, platicar y saber. A ver, y cuéntanos, ¿por qué te dicen el grillito? Por Pepito Grillo. ¿Eh? <laughs> sí, no, no es, no es por grillero, es por Pepito Grillo. Siempre desde chico mis primos me empezaron a decir así, y luego mis amigos, y entonces ya se quedó Pepito Grillo, y luego el grillito, y ahí se quedó. Pues ya lo saben, amigos, si gustan, para que puedan seguir a Traxna Producciones y a través de esa página de internet de, del Facebook de Traxna Producciones se enteren de todo lo que van a tener, de todas las fechas, de todos los eventos que tengan y vayan a verlos al teatro, porque acuérdense que es bien importante apoyar el teatro independiente, amigos. Exacto. Sí, ah. por favor, ahí los esperamos, es padrísimo ver cómo se van eh, llenando las butacas de ustedes y es tristísimo cuando entramos a la sala y hay dos personas. Entonces hay que apoyar el teatro. No solamente a nosotros, vayan a ver teatro, les va a nutrir el alma, les va a nutrir en todos los sentidos. Pues amigo, te agradezco mucho que hayas venido a este programa y nos contaras acerca de Yerma. Muchas gracias, amigo. No, Gabriel, contado, te agradezco mucho a ti por el espacio y aquí estamos muy contentos. Muchas gracias. Pues amigos, ya lo saben, ahí tienen la invitación para que vayan a ver Yerma. Y recuerden, por favor, que si les gusta este programa, pueden darle like, comentar y compartir, porque es gracias a ustedes y a, su, y a su apoyo que seguimos haciendo este programa. Y también si ustedes tienen un emprendimiento, un negocio o una carrera muy exitosa que quieran venir a presumir, pues este es su programa, amigos. Comuníquense, eh, manden un mensaje al Facebook de ITU de Que la Giras o dejen un mensajito aquí en el programa, aquí en los comentarios del programa y yo me estaré comunicando con ustedes. Pues, amigos, muchas gracias por vernos hoy. Yo soy Gaby. Morfrank, esto fue ¿Y tú de qué la giras? Porque en esta vida todos tenemos que chambear. Los espero el próximo miércoles. Aquí nos vemos a las 10 de la mañana. Yo soy Gaby Morfrank, nos vemos el próximo miércoles. Besos y versos. Damn.